Las autoridades ambientales hicieron la invitación a respetar la veda para la protección y conservación del bagre rayado, medida que iniciará el próximo 15 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre en la cuenca del río Magdalena. Les invitar a la comunidad a que se abstengan de capturarlos y de comercializarlos en esa época, puesto que es una medida para proteger la especie. Tiene dos periodos en cada año, uno en el mes de mayo, del primero al 30, y el segundo, que es en el mes de septiembre, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Este periodo de veda es para proteger, asegurar el recurso, y asimismo pues se contemplan sanciones y penas privativas de la libertad en la ley 599 del 2000, la ley 13 de 1990. Durante el periodo de veda, la pesca del bagre rayado o pintado con cualquier arte o método, almacenamiento, comercialización y transporte en la cuenca del río Magdalena queda prohibida. Se incauta y el espécimen es dejado a disposición de la Autoridad Nacional de Pesca y la persona dejada a disposición de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General de la Nación, para que decida sobre, luego de un concepto técnico generado por la misma autoridad de pesca, para que decida sobre la aplicación de la pena contemplada en el Código Penal. O sea, ¿puede ir a la cárcel una persona que incurra en ese delito? Sí, claro. El incumplimiento de la veda, la talla mínima de captura y la utilización de métodos y artes de pesca no reglamentados son considerados como un delito.